Muy bien, Victoria a la manera de Dios, otra sesión más y damos la bienvenida a aquellos que se han integrado ahora mismo a la reunión. Vamos a, a repasar un poco qué es lo que vamos a estar viendo hoy y a la vez eh, conectarnos con lo que hablamos la semana pasada. Eh, nosotros hemos revisado todos estos temas, estamos en la clase número 6, ya la penúltima de este curso, y vamos a estar hablando acerca de la importancia de recordar a Dios y su obra. Y, y guardé, como quien dice, o guardamos este tema para justo este momento. Porque si, si ves en la historia de Josué, hay varios momentos en que Dios provee símbolos, provee eh, piedras, provee altares para que se les reconozca, para que se les recuerde, para que sean de testigo delante de Dios y delante del pueblo de lo que Dios ha hecho y de lo que ellos se comprometen a vivir. Y en esta noche nosotros vamos a estar... Hablando de esta importancia y cómo cierra más o menos la vida de Josué, con también recordando al pueblo que no deben olvidar a Dios y sus enseñanzas. Resumiendo acerca de la clase anterior, eh, nosotros recordamos que hablamos de lo que Dios enseña en la derrota y hablamos de este hombre, Acán, ¿verdad? Y su desobediencia a Dios, cómo esto afectó su vida, la de sus familiares y la del pueblo completo, ya que eh, perdieron una batalla contra la ciudad de Ai y murieron 36 personas de Israel debido a este pecado. Y este hombre, ¿verdad? Dios describe esta desobediencia como que quebrantó el pacto y que fue una terrible ofensa. Tomó de algo que era maldito y que iba a ser destruido o reservado solamente para el Señor. Él Lamentablemente, eh, lo material y pasajero fue valorado más en su vida que al eterno, al Dios mismo. Todas estas cosas que él eh, vio, ¿verdad? Como hablamos, codició y tomó, al final eh, le llevaron a la muerte, pero le hicieron valorar más esas cosas que al Dios que le había prometido eh, toda una tierra llena de provisión, llena de bendiciones. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros también. Olvidamos a este Dios que nos sostiene, que nos ama, que nos ha prometido cosas que van, escapan a lo temporal de esta tierra. Y, y estuvimos hablando un poco de eso. Hablamos también de cómo eh, Israel y Josué mostraron algunas eh, señales y reacciones, tanto de que estaban apartados de Dios como que estaban también eh, con la visión nublada en el caso del liderazgo de Josué en ese momento. Vemos que el pueblo y Josué se autoconfiaron, ¿verdad? Confiaron en sí mismo para ir a pelear con, contra Ai y no tomaron en cuenta a Dios. Eh, contaron los números y, y las armas y todo esto y pensaron que con, con el esfuerzo mínimo podían hacerlo, pero olvidaron que para Dios los números no, no, no son suficientes o no son un factor para la victoria. La, el factor para la victoria es seguir sus instrucciones y sus estrategias y eso nos dará lo que él tiene guardado para nosotros. Había también una falta de consulta a Dios. Josué reprochó a Dios debido a esa derrota, estando ¿verdad? totalmente desilusionado por lo que había pasado. Y entonces va donde Dios y, y le culpa por lo que ocurrió. Una preocupación también estaba en su corazón por la vergüenza del hombre, ¿verdad? Hemos perdido, ¿qué pensarán nuestros enemigos? Y allí estuvimos discutiendo acerca de esas reacciones de Josué y del pueblo, y cómo Josué entonces pudo también terminar eh, diciendo de que eh, la preocupación correcta era que el nombre del Señor estaba siendo, ¿verdad?, eh, afectado por lo que había ocurrido, y ahí Dios le responde. Nosotros, eh, hablando un poco acerca de esta parte de falta de consulta a Dios, nosotros vemos que eh, la derrota en AI fue la única derrota militar registrada en el libro de Josué y en la vida de Josué eh, que él tuvo. Y eso es algo increíble, ¿verdad? Nosotros solamente de ahí en adelante vemos victoria, victoria y victoria. Sin embargo, en otras ocasiones ya no son militares, si sí vemos esto que ocurrió en otro momento, la falta de consulta a Dios. En un momento unos hombres que vinieron de Gabaón se disfrazaron y, y se, se vistieron de hombres eh, pobres o sucios y que venían de, de un país muy lejano y que ya debido a que llegaron allí desde tan lejos estaban en esa condición y mintieron a Josué y engañaron a los líderes diciendo de que venían de un país lejano pero eran vecinos allí en la tierra de Canaán. Y le propusieron a Josué y a los líderes que hicieran un pacto de paz, que, que se trataran bien y sean hermanos. Y Josué y el liderazgo les creyó, no consultaron a Dios, dice literalmente la palabra de Dios en Josué, déjenme buscarlo aquí, capítulo, a ver, se me fue el, el aquí está, Josué 9, 14 y 15. Eh, muestra y registra la palabra de Dios que eh, no consultaron al Señor y entonces después se arrepintieron de ello. Esto es algo muy importante porque nosotros vemos que esta fue una derrota no militar, pero sí una derrota del cumplimiento de lo que Dios le había pedido a ellos y era destruir a todas las naciones y a todos los pueblos. Y ahora que habían jurado eh, delante de Dios no hacerles daño, ahora no iban a poder cumplir esa parte y esto es importante para la historia de josué estuvimos hablando también de que la victoria seguirá a las batallas peleadas a la manera de dios como fue el caso de jericó y la derrota cuando peleemos a la manera nuestra como fue el caso de ai que lamentablemente fue de pérdida para israel hablamos de que no nos debemos confiar después de una victoria como fue el caso de israel el enemigo buscará la forma de desenfocarnos y de hacernos caer. Eh, el pueblo se enorgulleció y, y confió en sí mismo y fue a pelear ahí sin consultar a Dios, sin esperar una estrategia adecuada. En la derrota hablamos también de que debemos ir a la fuente de toda la fortaleza y, y revisar nuestro caminar. O sea, debemos acercarnos a Dios pero también revisar nuestro caminar cuando las cosas no están saliendo como sabemos que Dios describe en su palabra o nos ha mostrado, eh, y no hacer lo que hizo Josué en su oración de culpar a Dios, juzgar a Dios, criticar a Dios, sino comenzar por nosotros, comenzar por nuestra casa, eh, si somos líderes en la iglesia, comenzar por nosotros los líderes o por nuestra iglesia antes de quejarnos contra Dios. También hablamos de que nuestra mayor preocupación debe ser confirmar si el nombre de nuestro Dios es honrado. Eh, siempre, ya sea que tengamos la victoria o ya sea que tengamos derrota. Lo importante aquí no es ninguna de las dos cosas, sino que Dios sea realmente bendecido, glorificado y su nombre esté claramente limpio eh, delante del pueblo, delante de, de, la, de la familia, de donde sea que estemos. Estuvimos también hablando de forma de resumen que el pecado de un miembro del cuerpo de Cristo nos afecta a todos, y eso lo vimos con Acán. El pecado nunca es un asunto completamente privado. Acán pensaba que, que ocultando verdad lo que había robado eh, se iba a quedar allí, pero Dios se encargó y nosotros debemos meditar mucho en eso. Si el pecado no es abordado y confrontado como Dios lo hizo, puede afectar a todo el pueblo de Dios, porque somos un cuerpo. Y ya sea que nos contagiemos del pecado o ya sea que, que, que participemos de él, el pecado debe eh, pararse y, y, de, y confrontarse como Dios lo realizó. Hay momentos en que la acción debe sustituir a la oración. Hablamos de eso, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo Dios le dice a Josué, levántate, es hora de actuar, dile al pueblo que revisen sus vidas, que se santifiquen, hay pecado en el pueblo y eso es algo importante para nuestras vidas. Vamos a entrar inmediatamente entonces en el tema de hoy, la importancia de recordar a Dios y su obra. Yo quiero compartir con ustedes una imagen de un lugar asombroso. Está todavía en construcción eh, y se terminará en el año 2022, pero se encuentra en, en Birmingham, Inglaterra. Este lugar se llama la pared eterna de oraciones contestadas. Está siendo construida con un millón de bloques que tienen esta forma como de infinito, donde cada bloque tiene una oración de una persona que Dios contestó. Y ellos incluso tienen una página web que les incluyo allí debajo de la imagen, donde están recopilando personas que quieran compartir un testimonio que pueda convertirse en una de esas peticiones contestadas que Dios realizó. Pero ¿cuál es el objetivo de un monumento como este? ¿Cuál es el objetivo de realizar una estructura que llame tanto la atención? Bueno, el objetivo es resaltar a Dios en medio de una sociedad como Inglaterra en este caso, donde es muy secular. Resaltar que Dios está vivo, que Dios obra, que Dios es poderoso, que Dios aún en el día de hoy está. Actuando en las vidas de los eh, seres humanos, y eso es algo glorioso que se pudiera hacer, ¿verdad? Nosotros vemos esto en la Biblia de otra forma, obviamente, ya que en los tiempos antiguos los, lo que se usaban eran rocas, eran piedras, y Dios pedía al pueblo que se levantaran altares, que se hicieran montones de tierra para recordar, de, perdón, de, de piedra para recordar. Lo que él había hecho, lo que él había dicho, eh, o, o qué ocurrió en ese lugar específico, qué obra maravillosa o milagrosa Dios realizó, y que cuando el pueblo se encontrara entonces con esa, ese monumento, ese recordatorio, ellos pudieran apuntar, señalizar su vida y su mente, ¿verdad?, hacia el momento en que Dios se manifestó, y puedan entonces, yendo al pasado, tener fe y confianza en el presente, y eso. Eso lo vemos mucho en la palabra de Dios. Y vamos a tomar unos minutos para ver diferentes momentos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde Dios pidió que se hicieran cosas como esta. Eh, y cómo hombres de Dios fueron movidos a hacerlo en agradecimiento o reconocimiento al mismo Dios. Lo primero, el primer registro que vemos en la Biblia de un monumento como este fue cuando Dios prometió a Jacob que siempre estaría con él. Y si ustedes recordarán, Jacob huye de Esaú debido al engaño que le realizó, ¿verdad? Eh, se esconde y va a un sitio lejano y llega a un lugar que después se llamaría Betel, casa de Dios, y allí se acuesta, toma una roca y se la pone como almohada, y allí se duerme, pero Dios se le aparece y le muestra una visión de una escalera que vas desde la tierra hasta el cielo donde ángeles subían y bajaban y Dios estaba allá arriba pero las palabras de Dios son eh, muy especiales para Jacob dice he aquí yo estoy contigo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra la que tenía verdad de cabecera que había puesto allí de cabecera, dice, la erigió por señal y derramó aceite por encima, y a aquel lugar le puso el nombre de Betel. Allí Dios le promete a Jacob que le iba a bendecir, le iba a dar una simiente, le iba a multiplicar, incluso que su simiente iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Le iba a dar no solamente hijos, ¿verdad? Descendencia, sino que le iba a dar una nación como Canaán en ese momento. Y, y allí entonces se conjugan muchas cosas en la vida de Jacob, ¿verdad? Un hombre, si pudiéramos llamarle desahuciado por su familia, huyendo, temeroso. Y Dios entonces le elige y Jacob toma esa piedra, considera el lugar un lugar muy especial, incluso le pone, ¿verdad? Ese nombre, Casa de Dios, Betel. Y. En ese momento de angustia se torna ahora en un lugar de conexión, de relación con Dios y, y, y recibe las promesas de Dios. ¿Eso era digno de recordarse en la vida de Jacob? Por supuesto que sí. Por esto entonces él toma esta piedra, la levanta y la llena de aceite y la deja allí como un monumento de recordatorio. Él vuelve más tarde, como vemos en Génesis 35, ordenado por Dios y en ese mismo lugar él ahora, Construye un altar ya más eh, acabado, si pudiéramos decir, con más piedras, más llamativo y que apunte aún más a lo que Dios había hecho con él, eh, de haberle prometido y de la, de la promesa de acompañarle, valga la repetición. También nosotros vemos que Jacob hace otro recordatorio como este más adelante, ya que Dios le protege de esaú y se reconcilian, algo que Jacob no esperaba. Vemos en Génesis 33, dice Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Y levantó allí un altar, y lo llamó El Eloje Israel, que quiere decir Dios, el Señor de Israel. Impresionante ahora cómo. Eh, Jacob, habiendo levantado una roca, un altar en Betel, ahora, debido a lo que Dios había hecho al restaurar la relación con Esaú, levanta ahora otro altar para reconocer a este Dios que es Señor sobre él mismo, sobre Israel, que era él, ¿verdad? Y él gobierna en mi vida y él puede hacer conmigo lo que quiera. Entonces, ¿eso era digno de recordarse en la vida de Jacob? Por supuesto. Era la restauración de la relación con su hermano, a quien él temía y pensaba que iba a morir. Dios intercedió por él en ese momento. Otro momento histórico, incluso Josué estaba en este momento ya, fue cuando Dios venció a los amalecitas. Fue como hablamos en un momento, en la primera sesión de este curso, fue la primera batalla del pueblo de Israel al salir de Egipto. Moisés sube a una montaña, toma su vara y levanta las manos y Josué dirige la pelea ¿verdad? contra Amalek y vencen. Entonces, dice el verso 14 del de, eh, capítulo 17 de Éxodo, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Jehová Nisi, ¿verdad? Como lo hemos escuchado, o Yahweh Nisi, Jehová es mi estandarte, Él es mi insignia o mi bandera. Él es mi identificación con Él, yo voy delante. Esto era lo que Moisés quería hacer al levantar este altar cuando Dios le dio la victoria contra Amalek. Entonces, este es el Dios digno de recordar porque es el Dios que me dio la primera victoria con estos cananeos que son los dueños de la tierra. Pero no solo eso, sino es el Dios que está prometiéndome ahora que va a estar conmigo de generación en generación y hay una promesa de victoria futura por tanto este altar me recordará cómo él estuvo allí y cómo él estará conmigo después de ese momento glorioso verdad y son esos esos momentos donde tú y yo debemos pensar cuáles son las piedras o altares obviamente no como estos pero que tú y yo debiéramos tener o ya sea en nuestra mente ya sea en nuestros hogares que nos apunten a los momentos en que Dios ha intervenido claramente en nuestras vidas, nos ha hablado, ha hecho cosas que no podemos olvidar y que nosotros debiéramos eh, volver allí constantemente para tener confianza, valentía, nos ayude a obedecer a Dios en el presente. Yo creo que es un buen llamado a Dios o de parte de Dios para nosotros. Otro momento en la historia del pueblo de Israel donde ocurrió algo también como esto de levantar un memorial a Dios, pasó cuando Dios proveyó su ley a Israel. Moisés entonces vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas que él recibió. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Eso fue el pueblo que respondió, ¿verdad? Y Moisés escribió toda la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con doce columnas por las doce tribus de Israel. Entonces, era un momento único, ¿verdad? El Dios que era el dueño de este pueblo que les había sacado, ahora no solamente es aquel que les guía en el desierto, sino que quiere guiarles en su vida, en cómo será su señorío y por eso les provee de una ley que les da claramente la información y los parámetros de su conducta. Y este Dios escribe esta misma ley. Esto era un momento inolvidable y por eso entonces Moisés levanta un altar al pie de ese monte donde Dios proveyó la ley y lo forma de, con doce columnas para apuntar al pueblo. ¿Te imaginas cómo se sentiría un... Eh, hombre, mujer de este pueblo viendo ese altar allí. Yo soy de la tribu de Judá. Allí hay una columna que me representa. Esto lo hizo Moisés cuando recibimos su ley. Eso traería a este pueblo ¿verdad? agradecimiento a Dios, temor a Él, pero también compromiso para este Dios. Y esto era el objetivo de estos altares y piedras, tener un acercamiento con el Dios que se había manifestado en el pasado. Nosotros llegamos al momento ya donde Josué cruza el Jordán y esto lo vimos ya hace un par de sesiones. Y allí, ¿verdad? Él toma piedras del Jordán y construye ahora una montaña con estas doce piedras que representaban las doce tribus, pero las coloca en un lugar llamado Gilgal, que como habíamos hablado es el centro de operaciones. Se convertiría en el centro de operaciones de Israel para toda la conquista. La elección del lugar, yo creo que es idónea. O sea, Dios decidió que fuera en ese lugar, ya que el pueblo iba a pasar por ahí todos los días continuamente y podrían recordar al Dios que le cruzó del Jordán. Y vemos en la palabra de Dios, dice: Sea esto una señal entre vosotros y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten, Diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán, dice la palabra, como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Oigan, hermanos, aquí habla ahora no solamente de la generación de Josué, dice que cuando los hijos pregunten, o sea que el objetivo de estos memoriales no era solamente para ellos, sino para sus descendientes, y ellos pudieran recordarles a estos descendientes, esto fue lo que hizo Dios, esto lo hizo con todos nosotros, y es capaz de hacerlo hoy. Josué explicando un poco más acerca de esto, dice en el verso 22 de este capítulo 4 de Josué, entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar rojo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Se notan las diferentes directrices de el objetivo de estos monumentos. Uno es para que ustedes teman a Dios para siempre, pero también es para que todos los pueblos conozcan que la mano del Señor es poderosa. Ustedes, sus hijos y ahora todos los pueblos, hermanos y, y yo haciendo memoria de momentos en que he querido compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios con otras personas, enseñarles el evangelio, predicarles. Muchas ocasiones he recibido resistencia, porque cuando me refiero a la Biblia, cuando me refiero a iglesia o a Dios, a veces las personas relacionan todo eso con términos religiosos que no quieren entrar allí. Sin embargo, cuando comienzo a compartir de mi vida, de cosas que Dios ha hecho, de experiencias que yo les, le adjudico a Dios, porque sí fue sufrimiento, pérdidas o victorias, ellos abren la, la, la conversación, ellos pueden identificarse con ese sufrimiento, ellos pueden identificarse con esa situación y ahí entonces podemos poner a Dios en el medio. Y esto era lo que Dios quería hacer. Esto es un simbolismo de una obra que yo he hecho donde otros pueblos podrán conocer, este Dios es poderoso. Y, y con esto, ¿verdad? No decimos que la palabra de Dios no debe ser predicada, debe ser predicada. Sin embargo, lo que Dios ha hecho en nosotros como memoria es una experiencia, es como una roca que quiere a estas personas apuntarle a este Dios de quien yo puedo hablar acerca de la palabra. Y esto es algo importante, hermanos, para nuestras vidas. Nuestros hijos deben saber la historia del poder de Dios que nosotros hemos vivido. Nuestras generaciones futuras deben saber cómo yo era antes y cómo Dios me transformó. Deben saber en los momentos en que yo he pecado y he fallado, en que yo realmente no pude llegar al estándar de Dios, pero sentí, viví su misericordia, su perdón y conocí la cruz aún en medio de la batalla cristiana. Deben conocer a este Dios que es capaz de salvar sus vidas, de darles propósito, y, y esto era el objetivo de estos memoriales. Era un sermón permanente que les predicaría al pueblo de Dios, ya no auditivamente, sino visualmente. ¿Quién era este Dios? Y nosotros, si pudiéramos pararnos en Josué, que es el personaje que estamos revisando, nosotros vemos otros momentos en que Dios usó piedras. Para hacerles recordar al pueblo muchas cosas. Otras piedras en la historia de Josué. Nosotros vemos un montón de piedras cuando venía juicio o ellos conquistaban un lugar. Murió Acán. Bueno, ustedes recordarán que él fue apedreado y la historia concluye diciendo que quedó allí un montón de rocas de piedras hasta el día de hoy. ¿Te imaginan al pueblo de Israel pasando por ese lugar donde estaba el montón de piedras donde murió Acán? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Dios es santo. El pecado tiene consecuencias serias. Esto mismo ocurrió con el rey de Ai y con reyes amorreos en la cueva de Maceda en el capítulo 10. Nosotros vemos cómo Dios juzgó a estas naciones y estos reyes murieron y fueron apedreados y montañas de piedras quedaron allí para recordatorio de lo que Dios hizo y cómo Dios venció a estos reyes eh, paganos. Esto era recordatorio a ellos también. También nosotros vemos un altar con la ley escrita que fue ordenado por Moisés en Deuteronomio, que Josué ahora levanta y escribe la ley en las piedras de ese altar. Este altar era como una pantalla de nuestros tiempos, donde podemos pasar ¿verdad? Los, eh, los slides y, y todas las... Eh, eh, las ideas de la ley de Dios y la gente pasando por allí leyendo este altar. Esto era recordatorio entonces del Dios de la ley. Y por último, en la historia de Josué, en el capítulo 24 ya, cuando él se está despidiendo del pueblo, nosotros vemos que él levanta una piedra grande de, que es de testigo. ¿Cómo así? Bueno, él, él le hace una confrontación al pueblo diciéndole, hoy tienen que comprometerse a obedecer incluso. Allí están las palabras, <coughs> perdón, allí están las palabras famosas de Josué de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes deben definir a quién ustedes van a servir. Y entonces ellos responden, nosotros vamos a servir a Jehová también, ¿verdad? vamos a servir al Señor. Y Josué levanta una piedra que es de testigo de lo que ellos acaban de decir. Y dice, Josué, perdón, es 24, allí dice, he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Esta era otra señal más. ¿Qué, qué apuntaba esa, esa roca, esa piedra? Bueno, de un compromiso que se hizo, de un compromiso serio de obedecer a Dios hasta el final de los días. Y este pueblo cuando pasaba por ese lugar, entonces recordaba ese compromiso y ese testigo en forma de piedra. Y nosotros entonces podemos concluir, hermanos, de que esto es algo común en la historia de Israel. Y si nosotros vemos otro tipo de recordatorios en la Biblia, pero que llegan hasta nuestros días, nosotros pudiéramos ver que la creación es un recordatorio claro del Dios que la hizo. Incluso la palabra habla, ¿verdad?, de que ella apunta a la gloria del Señor. El arco iris que Dios dejó como señal, como muestra de que no iba a juzgar. La circuncisión al pueblo de Israel de este Dios que los separaba. Esto era algo que iba a estar con ellos, a los hombres, ¿verdad? El arca del pacto, el tabernáculo, las fiestas que recordaban momentos especiales de la historia de Dios y de lo que Dios había provisto. La Pascua misma, que era una, una muestra simbólica clara de cómo Dios les rescató de Egipto a través de, este, de estos dinteles ¿verdad? pintados de sangre. El mismo templo que después fue construido en los tiempos de David y Salomón. La cruz que llega ya a nuestro tiempo ¿verdad? de la tumba vacía, que nos hace recordar en esa cruz, en una como esa murió mi Salvador, y en una tumba vacía recordamos cómo él resucitó. Pero ya en nuestras iglesias vemos como Dios ha dejado símbolos y señales que sirven de recordatorio. El bautismo nos recuerda, ¿verdad?, cuando alguien se sumerge, como Cristo murió y como esta persona se levanta, Cristo resucitó y esta persona tiene nueva vida. Es un recordatorio, claro, del Evangelio, de cómo nuestro Salvador muere por nosotros, limpia nuestros pecados y nos da eh, vida eterna. La cena del Señor. Si ustedes recordarán, ¿verdad? La misma palabra dice que hagan esto en memoria de mí. Así que todo lo que se hace en la noche de comunión de la Santa Cena es apuntando a ese Señor, a su cuerpo partido, a la sangre derramada. La misma palabra escrita que tenemos hoy, esta Biblia, que ha durado o ha sido preservada por la gracia de Dios durante siglos, nos muestra a un Dios fiel, a un Dios que quiere revelarse y nos hace ver que este Dios que preservó esta palabra puede preservarnos a nosotros también. Personas que nos han marcado, amigos, padres, familiares, pastores, líderes, hijos, hombres y mujeres, ¿verdad?, que han de alguna forma marcado nuestro corazón y nuestras mentes, que nos han apuntado a Dios, que nos han hecho ver cosas en nuestras vidas, que hoy recordamos, experiencias y momentos. Hoy tenemos la bendición de tener fotografía, tener eh, imágenes por todos los lugares, videos, que debieran estar en nuestros hogares, apuntándonos a momentos claves de que Dios nos bendijo allí. Hasta en un cumpleaños, ¿verdad? Pudiéramos tener allí una imagen, recordando, wow, Dios me bendijo esa noche. Tener a mi familia allí, tener a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, son recordatorios que apuntan a Dios experiencias momentos libretas diarios es, es, es rico cuando uno tiene la disciplina de escribir oraciones o experiencias y guardar eso y después revisarlo y recordar y hacer memoria dios estuvo conmigo y pudiéramos extender la lista etcétera verdad usted puede eh, poner muchas más allí pero son elementos que dios quiere usar para hacer apuntar a algo mucho mayor y es Él mismo, su persona, su carácter y eso trae refrigerio y aumenta nuestra fe. Matthew Henry decía acerca de hacer memoria, las memorias de Dios para con nuestros antepasados son misericordias para nosotros también y debemos aprovechar todas las ocasiones para revivir el recuerdo de las grandes cosas que Dios hizo por nuestros padres, en los días de antaño. Esas misericordias manifestadas en, los, en el pueblo de Dios, de Israel, del tiempo de Pablo, de los discípulos, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, esas misericordias son para nosotros también, son dejadas como ejemplo para que nosotros pudiéramos gozarnos y garantizar de que ese Dios es el Dios nuestro también. Y Él dice, ¿verdad?, que debemos aprovecharlas para nosotros hoy. También Richard Glover dice: Nos debemos a nosotros mismos el recordar todos los beneficios de Dios, porque el recuerdo de ellos son pastos verdes y aguas tranquilas cuando estamos débiles. Es inspiración cuando estamos deprimidos. Nos brinda la alegre sensación de ser amados. Purifica nuestra alma con gratitud. Cuando hay ese momen, momento de traer a la memoria los hechos de Dios, la, nuestra alma se refresca, el alma triste se alegra, el alma deprimida encuentra ánimo, el alma eh, quejumbrosa tiene por qué dar gracias. Y por eso ¿verdad?, la palabra de Dios habla de que, eh, que, que, que debamos... Que, que le digamos a nuestra alma, mamá mía, adora al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Eh, eh, es, es glorioso cuando tenemos o hacemos ese tipo de ejercicios constantemente. Y ese era el objetivo de estas piedras y estos altares. Quiero cerrar, hermanos, con una última sesión, pero que nos muestra las consecuencias de no recordar. ¿Qué pasaría con el pueblo de Dios con los hijos de Dios, si en su vida la característica principal es que olvida, no solamente la palabra, sino que olvida las obras de Dios, sino que olvida sus promesas para lo que viene, para el futuro, ¿qué pasaría? Bueno, Josué no vivió esto, pero sí el pueblo de Israel, después de la muerte de Josué, sí vivió el olvidar. Y ustedes recordarán, ¿verdad? Ya en Jueces, que es el siguiente libro después de Josué, ¿qué ocurrió con esa próxima generación? Leemos Jueces 2, 7 y 10. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. O sea que Josué. Y todos los ancianos y esa generación que fue testigo sirvieron al Señor. Toda también, toda aquella generación fue reunida con sus padres, o sea que murieron. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. O sea que esta nueva generación. De alguna forma perdió el recuerdo de quién Dios era, qué Dios había hecho y no le conocía. No conocía su obra ni todo lo que había hecho por Israel. Y ustedes, si siguen leyendo, ¿verdad? conocerán de que este pueblo entonces se vuelve a ídolos, desecha a Dios y su palabra y viene castigo. Esto es el peligro de olvidar a Dios y su obra. Ahora bien, nosotros pudiéramos hacer una lista que pudiera resumir un poco más todo lo que es el riesgo de olvidar a Dios y su obra. Nosotros pudiéramos leer allí, ¿verdad? Llegamos a ser orgullosos, produce idolatría y hasta muerte, nos conduce a la desobediencia, nos hace rebeldes, genera impaciencia, falta de dominio propio y tentamos a Dios. Acarrea el juicio de Dios, nos lleva a menospreciar sus dádivas, a no creer su palabra y resulta en murmuración y queja contra Dios. Voy a detenerme un poco en, en cada uno de esos puntos. ¿Cómo se ve esto? O sea, si olvidamos a Dios, llegamos a ser orgullosos. ¿Cómo así? Bueno, la palabra de Dios nos muestra en ese pasaje de Deuteronomios 8 lo siguiente que ya cuando el pueblo entrara a la tierra prometida y se estableciera allí, Moisés le decía lo siguiente, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbres. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Oh hermanos, qué triste. Un pueblo que evidentemente no hubiera podido llegar a la tierra prometida, ni conquistarla, sin Dios, pudiera haber llegado entonces ahora a olvidarle. Y cambiar el centro de toda la atención hacia ellos mismos, diciéndose de que gracias a ellos y su esfuerzo, ellos tienen toda esa provisión. Qué mentira más grande, ¿verdad? Pero así tú y yo, cuando despegamos nuestra mente de recordar quién es nuestro Dios, qué es lo que ha hecho con nosotros, llegamos a pensar que lo que tenemos, que la familia que está creciendo con nosotros, que los recursos, que la promoción, que el trabajo, que incluso el ministerio, la inteligencia que tenemos, las habilidades, pensamos, llegamos a pensar: esto soy yo que soy especial, que me he esforzado, que me he eh, dispuesto a esto. Y, y, y es por eso que ha venido todo esto. Cuando desenfocamos nuestra vista de Dios y lo que ha hecho por nosotros, el orgullo llega. Y eso le ocurrió a Israel. Otro peligro es que produce idolatría y muerte. Nosotros hemos hecho eso también en Deuteronomio 8. Dice: Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Olvidarse de Dios lleva adoración a otros ídolos. Hay un autor ¿verdad? En, la, en la historia cristiana que habla que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Cuando Dios no es aquel que está reinando en nuestras vidas, el único Señor, nosotros nos encargamos de fabricar otros ídolos. Si Dios no está en ese trono, otro lo estará. Y, y Dios entonces se encarga en la palabra entera de que nosotros o servimos a Dios o servimos al Dios dinero, ¿verdad? dice Jesucristo. Eh, Josué mismo acabó de mencionar hace unos minutos, sirvan a Dios, porque yo en mi casa lo serviremos y ustedes deben decidir a quién van a servir. Porque la realidad es que si no servimos a Dios, serviremos a otros. Y cuando olvidamos a Dios, cuando no recordamos quién Él es, lo que ha hecho, por qué lo ha hecho, llegamos a, esta triste, eh, a este triste destino, adorar a otros ídolos. Materiales, personas, recursos, nombres, prestigio. Pero son ídolos que nos apartan del Dios que nos salvó. Nos conduce a desobediencia, y eso lo vemos también allí en Deuteronomio. Cuídate de no olvidar al Señor, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El olvidar a Dios lo que ha hecho me lleva a desobediencia. ¿Cómo se da eso, hermanos? Bueno, es que la motivación real para yo obedecer. A Dios es lo que yo conozco de Él, su amor, su fidelidad, su bondad, que me lleva a amarle y entonces a obedecerle. Por eso Jesucristo decía, ¿verdad? Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si no le amo, no guardaré sus mandamientos, no le obedeceré. Por tanto, entonces, cuando olvido a Dios, cuando Dios se ve borroso, distante, no recuerdo sus obras, obras frescamente en mi corazón, la obediencia será imposible, será difícil. Pero cuando estoy cerca de Dios, le conozco, sé que me ama, sé que Él es fiel, lo vivo, recuerdo lo que ha hecho, hermano, la obediencia saldrá como un fruto natural de esa relación. El olvidar a Dios nos hace rebeldes. Y aquí pasamos ahora a un salmo muy poderoso que siempre ha ministrado mi vida, Salmo 106, que nos habla de cómo llega a esa rebeldía. Dice: Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. ¿Están viendo ustedes este orden? Los padres no entendieron tus maravillas, porque las maravillas y las señales de Dios, las obras de Dios, tenían una intención, pero ellos no la entendieron. Ellos pudieron haber disfrutado de las maravillas, se pudieron haber asombrado de las maravillas, vivieron las maravillas, pero no entendieron las maravillas y las obras poderosas de Dios. Las obras poderosas de Dios, las señales de Dios en nuestras vidas tienen una intención y es dar a conocer a ese Dios. Que esas obras me acerquen a Dios y yo pueda decir, esto es lo mejor que me ha ocurrido. Él es digno de ser obedecido, Él es digno de ser adorado, reverenciado, seguido. Y por eso entonces allí se cumple el objetivo de las maravillas y, lo, y las obras de Dios. Ellos no entendieron eso. Y no se acordaron de su infinito amor. El olvidar a Dios, que Él tiene un amor infinito, incluso la, la expresión allí es multitud de misericordias, sus misericordias son abundantes. Si yo olvido eso, como lo he vivido en mi vida, entonces, dice aquí la palabra de Dios, se rebelaron junto al mar. Hay rebeldía en mi corazón. Cuando no entiendo las obras de Dios, cuando no sé ni estoy convencido ni me acuerdo de que Él me ama. Simplemente surge la soberbia. Genera impaciencia, falta de dominio propio y tentamos a Dios. Y este es un pasaje también del Salmo 106 que nos habla de este pueblo. Dice: Pero pronto se olvidaron de sus obras. Aquí está el olvido. No esperaron su consejo. Cuando me olvido de Dios, sus obras. No espero el consejo de Dios. Y esto fue lo que ocurrió cuando ellos tenían deseo de carne. Ellos no esperaron su consejo y comenzaron a quejarse y a, y a decir cosas a Moisés y a Dios. Y no esperaron a Dios que ya le había pasado por el mar y les había dado columna de nube, de fuego. No, oh, no recordaron sus obras, no esperaron su consejo. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto, no se controlaron con esto. Y tentaron a Dios en las soledades, en el desierto. Tentaron a Dios, provocaron a Dios debido a que le olvidaron. Por último, en esta lista, acarrea el juicio de Dios, nos lleva a menospreciar sus dádivas, a no creer su palabra y resulta en murmuración y queja contra Dios. Esto es serio, hermanos. El olvidarle lleva a juicio o me lleva a juicio, a menospreciar lo que Él me ha dado, a no creer su palabra. A murmurar y a quejarme. Y esto lo vemos aquí en esta sección del Salmo 106. Dice: Se olvidaron de Dios, su salvador, o sea, a quien le salvó. Se olvidaron de todo eso. Que, habían, que había hecho grandes cosas, maravillas y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Se olvidaron de eso. Él dijo que los hubiera destruido debido a esa, esa reacción de ellos, de no haberse puesto Moisés en la brecha delante de él. Aborrecieron la tierra deseable, o sea, la tierra que Dios le había prometido, donde fluía leche y miel. Ellos la aborrecieron y dijeron: No, no, yo preferimos irnos para Egipto. Este regalo tuyo no, no me conviene. No creyeron su palabra, lo que Dios había prometido, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Dios. Amados, esto es serio. Esto es un peligro. Eh, Abismal para nosotros cuando nosotros llegamos a poner en un borrón o un cuaderno borrado lo que allí Dios había hecho y ya no está en nuestra memoria, sino que está en el pasado y no está fresco. Y llegamos entonces a menospreciar incluso lo que Él nos promete y lo que nos da. Qué triste, ¿verdad? Sin embargo, la grandiosa y bendita verdad es que Dios es diferente a nosotros. Él sí no olvida, hermanos. Contrario a nuestro olvido, Dios sí recuerda. Y esto es algo que debe llevarnos a adoración. Porque tú y yo somos cortos de memoria, pero Dios no. Él recuerda sus palabras, Él recuerda sus promesas y sus pactos, como dice el Salmo 106, 45. Dice la palabra de Dios en varios versos. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias, de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de medio de la destrucción. Y se acordó Dios de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió de hijos. Y así sigue muchos. Y Dios se acordó, y Dios se acordó, y Dios se recuerda de su pacto. Y Dios dice, y oyó Dios su gemido ahora con Israel. Y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Ese es nuestro Dios. Él sin no olvida. Lo que él promete, él lo recuerda y él lo hace vivir y lo hace cumplir. La palabra de Dios, de una forma poética, hermosa, dice: ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado: tus muros están constantemente delante de mí. Si una mujer que tiene su bebé, su niño de pecho, dice aquí, llegase a olvidarse de él, yo no lo haré, le decía Dios a Israel y nos dice a nosotros, el amor de él, su piedad, su fidelidad son innegociables y él no cambia. Nosotros llegamos a olvidar. Pero Él nunca lo hace y, y la palabra de Dios está llena de cosas así, ¿verdad? Porque aunque mi madre y mi padre me abandonen, me, me, me dejen, con todo el Señor me recogerá, porque Dios no se ha olvidado de mí y ese es nuestro grandioso Dios. Aquí nosotros vamos cerrando entonces acerca de la importancia de recordar a Dios y su obra. Y vamos a, a cerrar con algunas ideas de lo que hemos visto. La importancia de recordar a Dios y su obra, la expectativa de Dios al dejar símbolos y memoriales es que su pueblo recordara quién les había salvado, quién les había provisto, cómo lo hizo y por qué él lo había hecho. Esa es la intención de estos memoriales. Recordar las muestras de su amor, realizar el conteo de sus muchas misericordias. Hacer un ejercicio consciente e intencional de hacer memoria de sus obras, sus palabras y sus atributos es imprescindible para tu subsistencia espiritual. Si quieres subsistir espiritualmente, permanecer, correr la carrera hasta el final, es indispensable, imprescindible, el hacer el ejercicio de recordar a Dios, su obra, sus atributos, sus palabras y promesas. Dice el salmista, "Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola." Eso es ese es el ejercicio. Yo voy a ir a sus hechos, voy a hacer memoria de su justicia y eso me ayudará. Al recordar a Dios y su obra en nuestras vidas, debemos involucrar a la próxima generación a fin de que ellos también le conozcan y le obedezcan. Eso hemos visto hoy, ¿verdad? Eh, la próxima generación ya puede ser nuestros hijos, los más jóvenes, aquellos que están creciendo alrededor nuestro, ya sea en, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en la misma iglesia. Debemos pensar en ellos y contarles de las obras gloriosas de nuestro Dios. Refresca tu alma con varias dosis al día, al día haciendo memoria de a quién le sirves y por qué. Medítalo, escríbelo y compártelo. Él te ha dejado abundantes huellas de su fidelidad. Hermano, que esta sea una dosis diaria en nosotros, de lo que Dios ha hecho, de lo fiel que ha sido. Y, y no solo eso, hermano, de, lo, de las promesas que aún están por venir. Dios ha prometido que te ha, dará vida abundante. Dios ha prometido vida eterna en su presencia. Dios ha prometido que el pecado y la muerte serán destruidos. Dios ha prometido que tú y yo seremos glorificados y estaremos en lugares celestiales con Cristo Jesús, estaremos en moradas allá con Él. Dios ha prometido que el enemigo será también destruido. Y eso es algo que nosotros debemos recordar hoy. Dios ha prometido que Él tiene perdón para ti y para mí hoy si venimos en arrepentimiento. Sus promesas son fieles y verdaderas y esas son las que nos refrescan diariamente nuestra alma. Por último, si hay una sola cosa que no debes olvidar, es que Él no olvida. Como tú lo haces y yo. Él siempre se acordará de sus hijos. Si hay algo que no debemos olvidar, es que nuestro Dios no olvida. No importa en la situación en que estemos, sea victoria, derrota, sea en prosperidad o en angustia, Dios no olvida. Siempre se acuerda de sus hijos. Este es nuestro Dios.